Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y sí, sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna. Ya sabéis que es el último juego que han sacado, bueno, todo se va directamente a ese juego. Y os puedo decir que hace bastante tiempo ya que no teníamos nada de filtraciones o algo nuevo de la revista La Coro Coro. Y ya sabéis que la revista Coro Coro se lanza todos los meses y entonces pues directamente se filtra 2 o 3 días antes y podemos ver algunas cosillas sobre Pokémon de las que no se suele saber nada y que pues eso, que son filtraciones que no nos enteramos y que pues eso, que nos hace así como que decir, ¡ay, qué guay! Tenemos una cosa nueva que nadie sabe, ¿no? Bueno, pues os puedo decir que las primeras filtraciones de la revista La Coro Coro, que se lanzará en el próximo número de esta revista, pues directamente se revela que se distribuirán un Charizard especial en Pokémon Sol y en Pokémon Luna. Como he dicho, será distribuido en el próximo número de La Coro Coro. Como puedo decir, como ya acabo de comentar, han empezado ya a salir las primeras imágenes de esta revista japonesa La Coro Coro de este mes. Y con ellas nos revelan que habrá una distribución de un Charizard especial para Pokémon Sol y Pokémon Luna. Os puedo decir que el Charizard recientemente ha ganado una encuesta realizada por la revista de la Coro Coro y como resultado de este triunfo, pues directamente un Charizard especial será distribuido mediante código en el próximo número de la revista Nippona el 15 de marzo. De momento todavía se desconoce un poquito los detalles de este mismo, aunque también puede que se filtre alguna de otras imágenes más, aparte de las que estoy mostrando yo, ¿vale? Así que no os preocupéis que si se filtra alguna imagen más o lo que sea, pues a lo mejor la pongo por Twitter, ¿vale? Porque las imágenes luego no me dejan añadir nada más cuando el video ya está subido. Entonces no puedo, si hay nuevas imágenes las publicaré por Twitter o por Instagram, ya veré cómo las hago, por si se filtra alguna más. Pero bueno, se puede ver directamente que es un Charizard. Y que se ve, si veis las dos flechas, porque les he puesto las dos imágenes juntas, se ve claramente que nos van a tener, en que nos irán a dar lo que viene siendo las mega piedras. Será un Charizard que tenga lo que tenga que tener las habilidades o lo que sea. Yo me opino porque será el Charizard este que usan en lo de Pokémon Sol y Pokémon Luna. El que usan para transportar y todo eso, igual que la que usamos en la montura. Pero bueno, si os dais cuenta, al salir las dos flechas, lo más seguro es que para Sol o nos dé a lo mejor el Charizard y para Pokémon Luna a lo mejor nos dé el Charizard X, más bien por los colores, ¿no? Pero bueno, lo más seguro que sea, pues eso, será un Charizard con esa mega piedra, que a lo mejor luego te trae aleatoria, no se sabe. Y entonces, pues eso, tener lo que viene siendo el mega Charizard. Porque si no, claro, si no, ¿cómo vamos a conseguir esas mega evoluciones en Pokémon Sol y Pokémon Luna si las mega piedras no se pueden conseguir a no ser, pues eso, que te las den en un torneo o lo que sea, que es como se van a lanzar ahora mismo, como ya habéis visto en algunos, en el vídeo que os publiqué hace unos días, de eso, de que directamente las mega piedras se van a entregar, pues eso, con los torneos y esas cositas. Pues no, ni otra forma de poder conseguirlas. Y bueno, según las imágenes, vosotros también habréis pensado de que es un Charizard especial. No sabremos ni qué habilidades tenga, ni qué movimientos, ni a qué nivel, si viene objeto o no viene objeto. Pero lo más seguro, pues eso, que podamos mega evolucionar a este Charizard. Y no os puedo comentar nada más, solo era eso. Yo os he contado un poquito lo que viene siendo estas escándalas Coro Coro que se han desvelado. ¿Qué es eso? Hasta que no salga la revista La Coro Coro no sabremos exactamente cómo será este Charizard o no será, si solo será para Japón o no. Así que nada, cuando sepa algo más sobre este Charizard especial de la revista de la Coro Coro, pues cuando sepa algo, bueno, cuando salga el 15 de marzo en la revista, no os preocupéis que a los 2 o 3 días intentaré traeros la información sobre este Charizard. Así que no os preocupéis, espero que os haya gustado esta pequeña noticia, este pequeño evento que va a haber sido un Charizard. Y nada más, espero que os haya gustado esta pequeña noticia, lo que tienes que hacer, lo que os digo siempre. Así que disfrutar de la saga, de este pedazo de juego. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!